Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo y estoy aquí en el altar porque lo han cambiado de sitio, ¿vale? Estamos justo delante de Kiala y bueno, estuve recogiendo los coleccionables. Vamos a darle aquí y mostrar información, la X. Como veis, ya tengo pues casi todos, ¿no? Me falta uno en el lago Aguas Verdes, me falta uno en la granja, dos en las ruinas inferiores y uno en la ciudad, que no estoy, o sea, no soy capaz de encontrarlo. Y bueno, pues con todos los que he conseguido, me vengo aquí antes de empezar la historia para, a ver, voy a saltar a este, para comprar un nuevo traje, que además tengo que deciros que hay una actualización que se llama Major Free Update Churros y Cats, que está ahora nuevo, ¿no? Y el primer contenido es en octubre y el segundo contenido del parche será en diciembre. Así que bueno, vamos a ver cosas nuevas y sonidos de gatitos y demás. Tengo 75. ¿Puedo comprarme este? ¿El de la chica mágica? ¿Un colgante? Con 75... Venga, vamos a comprar... ¿Este que tiene una mochila de luna? Ahí está. Ropa de mamá. Y con 35... Me gusta este también, pero... ¡Ay, ay, ay! Con 35 que me compro. Colgantes tengo la luna que me gustaba. Venga, el de la chica mágica. Sé que el otro es tipo gatito, pero... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ponérnoslo. Es como el que llevamos, pero distinto. Vamos a ver. Aquí. Vale, tenemos este traje. Luego teníamos el del postal. Tenemos el de la ropa de mamá. Y el de la ropa mágica. Vamos con el ropa de mamá. Que llevamos la luna detrás en la espalda, como mola. Vale, y habíamos encontrado una estela, pero aún no soy capaz de llegar, así que... Porque... A ver, os lo enseño. Además, encontré una forma de subir más rápido a la zona de la mina. Y es que si venimos por esta zona... Vamos a ver... Yo creo que con la siguiente escoba sí llego. Tenemos que subir ahí arriba. No, aquí no. Tengo que dar la vuelta. Aquí, aquí, de aquí sí que llego. Vale, por aquí. El salto solo podemos darlo cuando damos... O sea, cuando tocamos suelo. Así que, si no, olvidaros de este saltito. Bueno, pues si vamos por aquí. Subimos por aquí. Damos el pequeño salto. Y llegamos a la zona... de la mina, que es esta de aquí. Y luego, si llegamos a subir aquí arriba del todo, hay un... no sé si era el capa o la estela. Pero creo que sí que puedo llegar, espérate. Ah, mira, ahí hay un objeto. Pero antes con Allegra, que si no, no hacemos nada. Vale, yo creo que sí, voy de aquí a aquí. Dame un segundo. Ahí está. Vale, hemos subido esta parte. Ahora subimos aquí. ¡Ey! Esto también es... ¡Ah! Vale, pues tenemos estela arcoiris. Vamos a ponerla. Vale, para la estela era aquí. Y tenemos la estela arcoiris. A ver. ¡Qué guay! No, por aquí no puedo subir. Me voy a... Nah, vamos con la yegra. Ya, cuando tengamos una escoba mejor, lo conseguiremos. Vamos a hablar con ella. Allegra, ¿cómo van los preparativos de la exposición de arte? ¿Puedo ayudar con algo? Hola, pequeñaja. Bueno, ahora que lo pienso, sí que hay algo de lo que debes encargarte. Necesito que le lleves a Andros una invitación. ¿Qué? ¿A él? Pero si Andros es muy antipático. Bueno, está atravesando un mal momento. Sus deudas lo asfixian y es incapaz de pintar.
se podría decir que ha perdido la inspiración y sin poder vender sus obras de arte, se encuentra en un círculo vicioso. ¡Ay, no sabía nada de eso! Pequeña Ha necesita venir a la fiesta, un cambio de aires, hablar con la gente y... también tengo algo en mente para él. Quiero que Andros participe como artista invitado. Creo que será algo bueno para él. Bueno, vamos a llevarle la carta a Andros. Pero no me vas a dar... No me vas a dar una... ¡Ah, eso! Lo que decía. Se escucha como un gato maullando, ¿verdad? Y eso es del parche. ¿Dónde estás maullando? ¡Ahí! ¿Lo veis? Vaya, parece el refugio de un gato y no queda comida. Consultaré el tablón de la estación por si hay información al respecto. Vale. Vamos a Andros y luego a la estación. Bueno, la estación la tenemos aquí. ¡Ay! Si es que hay tantas cosas por hacer por el camino. Aquí está. Gente de Orietown, 5 crías de gatos se han refugiado en el pueblo. Son gatitos hambrientos, es hora de hacer algo. En el buzón de la oficina de correos se puede obtener comida de gato, introduciendo el código 5505. ¿Lo apuntamos? 5505. ¡Alimentar gatitos! Vale, luego. Ah, mira, aquí suena otro. Mira, justo. Vale, vamos con Andros, que seguirá, pues, pintando. Vamos a ver. Estaba mirando que había puesto el personaje para que se vieran los artículos que llevamos. Hola, señor Andros. Prometo que hoy traigo buenas noticias. Ah, Mika, no tengo excusa. Estaba frustrado y por alguna razón la tomé contigo. Sí, fue usted muy desagradable, pero acepto sus disculpas. Ja, eres un tesoro, un sol. Creo que deberías... pasar el rato con mis criaturas. Quizás eso les enseñe buenos modales. ¿En serio? Ah, mis goblins caprichosos. ¿Y qué hay de esas buenas nuevas entonces, Mika? Ah, sí, Allegra está preparando una fiesta y le gustaría que fueseis usted y sus criaturas. Además, le gustaría que usted... ¿Una fiesta? ¿Una invitación? ¿Para nosotros? De ninguna manera, no puedo permitirme gastar ni un solo céntimo. Allegra dijo, o sea, no dijo nada de que tuvieran que pagar por nada. No, quiero decir, jovencita, para comprar unos atuendos adecuados para los tres. Ah, toda nuestra ropa está trasnochada y ajada. Ay, no. ¿El más grandioso pintor élite de mi generación? ¿El mejor pagado, el más a la moda? Un exquisito mal ejemplo. Les enseñaré a mis criaturas que la vida trataba de abrazar la opulencia, sin ahorros, sin planes. ¿Eso de opulencia? ¿Qué significa, señor Andros? Ah, mírame. Soy un artista del desastre. Ojalá pudiera oír el canto de las musas otra vez, como cuando era un jovencito como tú. Venga, vamos a darla a Andros. Creo que tengo otra entrega para usted. ¿De verdad? ¿Y de qué se trata esta vez? Aquí, tómelas, témperas de encantamientos. ¿Témperas al agua? Para mis criaturas, deduzco. Bah, no las van a apreciar. Oh, no, no, es para usted, para que pinte con ellas. Aunque la maestra Olagari me las pidió para practicar caligrafía arcana. Da igual, seguro que usted le da un mejor uso. Ay, Mika, qué gesto tan dulce y tan ingenuo. Soy un pintor profesional. ¿Qué podría hacer yo con estas pinturas gredosas sin brillo? ¿Pintar un mar calmo de azulete como haría un niño? ¿Sobrevolando por una bandada de gaviotas borrosas? ¿Y todo bañado por un sol pálido? ¿Qué traza? ¿Un reflejo en las olas? ¡Oh! Espera un momento, Mika. ¿Pero a dónde va? ya le ha venido la inspiración. ¡Wow! ¡Esto es excelente! ¿Qué acaba de pasar? Algo tan simple y a la vez tan milagroso. Me he inspirado para pintar de nuevo. ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Crees que a Allegra le gustará esta obra? Debería dársela por enviarte aquí. Siendo sincera, creo que ella esperaba que pasara algo así. ¿Ah, sí? ¡Qué intuición!
Decidido, mi nueva obra será un regalo para ella. Perfecto, me pongo en marcha. Ah, espera. Transmítele que sí, iremos a la fiesta. Al fin y al cabo tenemos algo que celebrar. ¡Oh, qué bonito! Vale, pues nada. Vamos al lío. Uy, casi me tiro al agua. Vale, con cuidado. Intentemos no mojarlo. Bueno, darle golpes también. Casi, digo eso y casi le doy un golpe. Toma ya. Vale. Ahora iremos a la estación de correos y cogeremos lo de la comida de gatos. Anda, te has cambiado de sitio. Hola, pequeñaja. Dime, ¿cómo ha ido? Ah, pues ha ido bastante bien, creo. El señor Andros se disculpó. ¿En serio? Uy, eso es un élite, es raro. Una buena excepción. ¿Cómo? ¿Él es una buena excepción? Entonces, ¿y a la fiesta van a venir? Sí, sí. Al principio no quería, pero aceptó la invitación y además me dio un cuadro. Anda, ya veo. Bueno, ver cómo toda la isla valora su obra le dará un empujón a la autoestima. Estoy muy feliz por él, de verdad. ¿Y este cuadro? Vaya, es una obra maestra. Será el centro de la exposición, a la vista de todo el mundo. Bueno, vamos poco a poco. Bien, creo que tengo todo lo que necesito. Así que, ¿estás lista para la fiesta? ¡Sí! Oh, francamente decepcionante, Yulu. Estás tomándote muchas libertades. Primero regalas el carbón y ahora estás holgazaneando. Todo porque estás preocupada por un pajarillo. Te conseguiré otro. ¡Vuelve al trabajo! ¡Inmediatamente! Pero, señor Swat, creo que lo que merezco es tomar un poco el aire. ¿Qué más da lo que creas? Yo sí sé lo que necesitas. ¡Volver al trabajo! Haz lo que te sugiero o no te obsequiaré con ese pico que tanto deseas y con el que serás la minera que sueñas ser. Además, la fábrica te necesita para funcionar. Una fábrica sin trabajadores no es nada. Vaya, señor Swat. No esperaba de usted que lo reconociera tan abiertamente. Importunando otra vez, mocosa. Menos mal que hice entrar en razón a Gref para que se deshiciera de ti. No me hagas perder más el tiempo, Yulu. Escúcheme bien. Vuelve ahí dentro ya y perdonaré esta insubordinación. Es por tu bien. ¡A trabajar! Pero es que me temo que si es por mi bien, debo decir que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! Que no, señor Swat. ¿Me dices que no? ¿A mí? ¿A mí? Necesito descansar. ¡Qué desperdicio! Yulu, estás cometiendo el error de tu vida. ¡Ojú! Consigue que Andros participe en la exposición, ya lo tenemos, así que... Bueno. Creo que ya está, ¿no? O sea... ¿O tendremos que ir a hablar con...? ¿Me dices algo? ¡Sale un error! Bueno, vamos al lío. El código. Vamos con el código. Tenemos que venir aquí. Y poner 5505. Y tenemos... Qué guay cuando se abre esto. Esa caja. Aquí está, vale. ¡Epa! La cogemos. Veamos, he visto... Hay un gato aquí donde llega. Pero he visto otra caja en un coche. Vale, tenemos ahí uno hecho. Este es el primer gatito. Aún quedan cuatro, pero ¿dónde estarán escondidos? Vale, vamos a ver. Escuché el maullido aquí. Vamos a darle la comida. Es que si no vamos a tener todo el rato el miau, miau, miau. Tres más. Me encantaba el corazoncito en plan de... ¡Ey! Vale, vamos a ver. Escuchemos un miau. Aquí había otro. Este sería el tercero, ¿no?
Ahí está, le ponemos comida. Son uno de cada color, ¿no? Vale, ya he dado comida a la mitad. ¿Dónde estarán los otros dos que me quedan? Vale. Vamos a buscar. Maullidos. ¡Anda, mira! ¡El que me faltaba! ¡Toma ya! Lo hemos encontrado. Mira, aquí hay otro. Pues nos queda uno. Creo que he alimentado a casi todos los gatitos. Ah, solo me queda uno. A ver, busquemos un maullido. Que haga miau, miau. Vale, hay algo para coger, pero no es lo que nos interesa ahora. Luego está este, el de churros. Hola, niña. Tengo una propuesta de trabajo para ti. Bram me ha contado maravillas de tu servicio de reparto. Y como estoy abriendo un local, Churro Express. ¿Te apetece unos churros? Estoy probando mi técnica de venta. Venga, otra vez. ¿Te apetecen unos churros? Ajá. ¿Tienes un antojo tan potente que los necesitas inmediatamente? Con Churro Express quedarán satisfechos. De entrega rápida y recién hechos. Un momento, ¿me estás diciendo que esto es un kiosco de churros de entrega rápida? ¿Estoy soñando? Una gran idea, ¿verdad? Pero como te decía, necesito una ayudita. Estoy pensando en una nueva campaña publicitaria. Voy a convertir esta isla en un circuito de rally. ¿Qué? 7 carreras contrarreloj para dominar la Isla de los Vientos. Churro Express presenta el rally de la Isla de los Vientos. Eso suena genial, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Vale, vale. Por un lado, eres repartidora, ¿cierto? Y por otro, yo hago churros que necesitan de alguien que los entregue. ¿Me sigues? ¡Oh! Las carreras son entregas rápidas de churros. Eso es, niña. Ahora escuchen, es muy simple. Cada carrera es una única entrega antes de que el chocolate se enfríe. Habrá puntos de control por el circuito que devolverán el calor a los churros, pero si se enfrían del todo, se acabó la carrera. Aunque podrás reintentarlo, no te preocupes. Lo haré con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué me dices, niña? ¿Te apuntas? Cuenta conmigo. Bueno, pero eso en otro momento. Vamos a buscar el gato que nos queda. Uy, que me voy al agua. Aquí. He visto la caja. Vale, pues con este ya tenemos todos. ¡Ole! ¿Y este? Es el último. ¡Ay, se parece a Ryu! Era el último gatito. Pues nada, ¿y ahora qué hago? Pues nada, ya tengo todos los gatos, así que la comida no me sirve de nada. Esto... Ya he hablado con Andros, así que voy a volver a hablar con él. Creo que se me ha estropeado la misión, ¿eh? Que tiene un fallo o algo. Creo que se ha bugueado esto. Vale, lo de la comida no me hace falta ya, así que vamos. Yo qué sé. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, vamos a entregar que aquí hay un montón de cosas. Ah, estos son las peceras. Estos son peceras, nada, esto nada. Espérate, vamos a tirar todo. Aquí, hay un objeto. ¡Ah! ¡Que hay un capa ahí! Este reloj tiene una inscripción. La vida es como una vía de tren, llena de posibilidades y destinos. Vale, el reloj extraviado ya sabemos de quién es. Vamos a entregarlo. Hay un capa en el mar. Para eso estaban las peceras. Yo que pensé que eran objetos que estaban ocultos. Y no. Vale, tiene un... ¡Una sola una vida! ¡Madre mía! Solo uno de vida. Ah, luego también podemos apagar el fuego. ¿Ves? Hay un montón de esponjas por todos lados. Y yo que no las encontraba. ¡Ay! Bueno, vamos a ver. Vamos a la estación. Que está ahí
el dueño de este reloj. Vamos a ver. Aquí te tengo. Oye, Mika, ¿cómo lo llevas? Hola, Alex. Mira, creo que te he encontrado algo que te pertenece. Pero, ¿por casualidad has perdido un reloj de pulsera? ¿Jefa? ¿Cómo lo has sabido? ¡Ja! Secreto de bruja. Ah, jefa, alguien muy importante me dio esto como regalo de compro... ¿Qué? Esto... hace mucho tiempo, así que me sentí muy enfadada cuando lo perdí. Pero oye, ahora estoy feliz. Ah, está de nuevo conmigo. La vida es como una vía de tren, llena de posibilidades y destinos. Y tu corazón es la siguiente parada. Es lo que está grabado en su pareja. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Pero bueno, no sabemos qué pasa aquí. Creo que había aquí una cosa... Sí, aquí había una cosa que pensé... Cuando estuve buscando los coleccionables, dije, bueno, aquí arriba tiene que haber uno sí o sí. Pero no. Ah, os lo enseño. Vale, desde aquí llego. Aquí arriba no había ningún coleccionable. Hay algo para recoger, pero no sé qué es. ¿Eso es un polluelo de avestruz? Espera un momento. ¿Las avestruces pueden volar? Bebé avestruz fugitivo. ¿Aquí dónde lo tendremos que entregar? ¿Será a este? ¡Hola, señora! Esto, he encontrado un polluelo de avestruz cerca de la granja. ¡Oh, dulzura! ¡Gracias al cielo! Mi Jen, Paul y yo estábamos en vilo por estas criaturas. ¿Ah? ¿En plural? Sí, un remolino se llevó por los aires a tres polluelos. ¡Ay, gracias por traerlo! De vuelta con mamá. No ha sido nada. Bueno, pues trae más, hay que buscar dos más. Pero no sé por qué la misión principal me sale rara. Así que bueno, vamos a hacer una última misión. Y ya que hemos visto un capa, vamos a apagar el fuego. Vamos a apagar el fuego con... Podemos apagar ese o el... Vamos a apagar los dos. Vamos a coger la... Esto por aquí. La empapamos. Sí, sí, ya sabemos que podemos apagar los fuegos. Venga. Subimos. Por aquí. ¡Ey! Ahí está, vale. Yo creo que de aquí llego, ¿eh? Uno, dos, tres. A este. Y de este al interior de la cueva. Vale, con esto vamos apagando. Y tenemos esta perla. La cogemos. Y esto hay que entregarlo ahí enfrente. Y miraremos lo de qué pasa con la misión, porque si no, como no hagamos el resto de cosas. Vale, has activado un artefacto del viento. Vale, vamos a mojar otra vez la esponja. Y vamos a usarlo. ¡Ey! ¿Qué le pasa? Espérate. Ahora. Vale, con esto. Bueno, son caminos rápidos. Vale, por aquí. Y teníamos otro que era el fuego ese de que estaba ahí delante. Vamos a apagar este fuego. Y creo que no había más fuegos en la isla, ¿no? Ahí apagamos. Listo. La cogemos y nos vamos allí. No sé, ¿somos nosotros los que silbamos? Me queda un poco perdida. Qué guay la estela de arcoiris. No, este ya tiene uno. Entonces, ¿cuál me falta?
Vamos a ver un momento. Mapa. A ver. Creo que si aquí lo pusiera, pero no. ¿Cuál me falta? Vamos a ver. Menos mal que el cristal se puede mojar. No, este está. Entonces, ¿cuál es? Por ahí no. Vamos a mirar por aquí. ¿Dónde tengo que entregarlo? Estoy pensando. Vamos a mirar por aquí atrás. A ver, con este cristal, ¿dónde tengo que llevarlo? Voy a comprobar por aquí detrás. Ah, allí hay uno. Qué oscuro se pone en esta zona, de verdad. Creo que será para ese. Mira dónde está Upik. Vale, vamos a ponerlo aquí y lo dejamos ya en esta zona. Y en el siguiente vídeo, pues... dejadme en los comentarios. ¿Queréis que probemos las carreras? ¿O probamos a entregar los capas? A ver qué nos dice el de la montaña. Y a ver si conseguimos la escoba. Si es que sale... Porque consigue que Andrés participe en la exposición, pero... No, no sé dónde. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Espérate. A ver. Vale, nos lleva hasta esta zona. Pues no, vamos a dejarlo por aquí. Aterrizo aquí mismo. Así que chicos, si os ha gustado, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.